Ya no le digo más, Gloria. No. Cometiste un error. Te pusiste del lado de la señora de la fundación y la niña fue sola. No, no me eché el agua sucia a mí, Lucho. Eso fue decisión de los dos. ¿Qué va a decir? Oye, ya se fue la niña. Ya se fue. ¿Quién la para? Va en avión. Los aviones ahora están parando solo en aeropuertos. ¿Quién la para? Ay, madre. Pensé que esto me fuera a dar tan mucho. Le juro que yo siento como si me estuvieran arrancando un pedazo de mi alma. Yo... Entiendo. No, es que si yo me pongo a pensar, esposo, Marcelita y yo, la niña y yo, siempre de arriba abajo juntas, ambas para todo, y ahora ni ganas tengo de irme al semáforo. No, es que no hay necesidad. Sin ella. Quédate en la casa, madrecita. Mira, hay un remedio muy bueno, no sé si me has visto, que yo lo tomo y me ayuda muchísimo. Coges una tapita de agua de panela, ¿cierto? Y la echas en una botella de aguardiente, la mezclas, la tomas y el ánimo te sube. ¿Esa botella, Lucho? ¿Que es en serio que estoy triste, no? Madrecita, pero es por recochar, para que hagamos recocha los dos, madre. ¿Cuál recocha? Ahora que estamos solos sin la niña, venga. Corra así para acá. Lucho. ¿Sabes qué? Yo más bien me voy a ir a averiguar qué está haciendo doña Rosalba, que anda toda suavecita, toda dulcecita. Yo no confío en eso. Yo no siempre quiero, ¿no? Ah, me da dolor de cabeza. ¿Ya, Glorita? ¿Qué iba a decir? Venía a preguntarle una cosita a lo que estaba hablando con mi mamá. Uy, doña Glorita, mire, yo sí le agradezco la insistiera, ¿no? Pero yo ya le dije a doña Rosalvita pues que me diera tiempo para pensar las vainas. ¿Para pensar? ¿Para qué lo piensa tanto, Bessy? Doña Glorita, ¿cómo que para qué lo piensa tanto? Uno no puede vender el rancho así de buenas a primeras. O sea, eso merece su análisis. Además, yo tengo que hablar con la mujer. Y ahora, aquí entre nosotros yo le digo, yo no estoy como tan de acuerdo con lo que dice su mamá. O sea, eso de que esto se va a desvalorizar. Ahora... Si de verdad empiezan a hacer esos apartamentos, tus precios se trepan. Ah, sí. Bueno, digo yo, ¿no? Sí, sí. Doña Glorita, yo estoy como ocupado. Ah, no, hágale bici. Con permiso, ¿no? Sí, todo bien. Que le pedí la casa, ¿no? Gerardo, tú eres un hombre de éxito, pero estos problemas son de nosotros. Pero es que están en mi casa y este es mi hijo, pedazo de animal. Yo soy un animal, pero yo te digo una cosa. Manuelito vuelve a tocar a mi princesa. Eso. Y yo lo voy es matando. ¡Guarde eso! ¡Matando! ¡Que se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡No! ¡Eduardo! Yo estaba sano, señora gente, barriéndole la casa a mi cucha y llegó este man todo rojo a levantarme hasta... No, pero cuenta de verdad lo que está pasando, Manuelito, no fue mi intención ser violento. Cuente la verdad al señor agente que él no es estúpido. Lucho, no. A ver, cédulas, identifíquense. Señor agente, lo que pasa es que yo no soy tanto de cédulas. Una vez me tomé un traguito, estaba adulterado. Eso es pura tramadera, señor agente. Lo que pasa es que como el señor estuvo encanado, tiene culillo de mostrar su cédula. Debe aparecer todavía en los listados negros. ¿Qué va a decir? ¡No invente! Bueno, esperen un momentico a ver si entiendo la situación. Usted es expresidiario. Anda indocumentado y para rematarlo están acusando de agresión, hermano. ¡Qué belleza! Pero no, la verdad, pues sí, yo tuve un inconveniente con la justicia y yo le pagué a la sociedad. Incluso la sociedad quedó debiéndome vueltas. No guarde la saliva más bien, mi hermano. No, 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 señora, gente, no. Me lo voy a llevar a los dos para la estación, hermano. No, no se lo puede llevar, si esto es todo, por favor. Me lo voy a llevar a los dos a ver. Fue mi culpa. Bueno, ahí tienen la oportunidad que estaba esperando. Agárrela. No sé, es que no me creo capaz. ¿Pero usted quién le entiende? ¿Cómo se es capaz de cambiar una escritura en una notaría? No, no ser capaz de... pero es que una cosa muy diferente es pelear por la casa y otra muy distinta jugar con la cárcel. Yo viví las angustias de Gloria cuando encanaron a Lucho. ¡Salva! ¡Mamá, venga! Pero solo le digo una cosa. Estas oportunidades no se presentan dos veces. Haga lo que le digo y nos zafamos de este programa de una vez por todas. Vaya. ¿Qué pasó?
Uy, si quieren llevar a Luis Eduardo, haga algo. Por favor, ayúdenos. Ay, no, pues mejor que lo encierren de una vez por todas a su marido. Con eso no lo tienen que volver a agarrar cuando yo le ponga la denuncia por todos los daños que ha hecho. ¿Usted por qué es tan miserable? Si usted sabe que Luis Eduardo ya estuvo encanado y lo van a volver a meter, si usted hace eso. Ay, pues él debió pensar muy bien lo que estaba haciendo antes de venir a armar semejante tierrero. No juegue con eso, que él ya estuvo en la cárcel, no nos haga eso. Gloria, yo estoy dispuesta a no poner la denuncia, pero usted tiene que poner de su parte para que los problemas entre nosotras dos se acaben. ¿Y qué me quiere decir con poner de mi parte? ¿Que le deje la mitad de la casa para usted? ¿La que es mía? No voy a hacer eso. Ni loca. Esto es de mi familia, esto es mío. Ahora menos lo voy a hacer sabiendo que usted le está ofreciendo 3 pesos a toda la gente por sus ranchitos, a la gente del barrio. ¿De dónde saca esas bobas? No me lo estoy inventando, yo ya sé. No mienta. Diga la verdad. ¿De dónde está sacando la plata para comprar esas casas? Diga, si ni siquiera tiene la mitad de esta casa para dármela a mí. Ay, yo no le estoy comprando a nadie nada. Allá usted sí no me lo quiere creer. No se le olvide que la que está viniendo a pedir ayuda es usted. Y si quiere que yo le ayude allá con su marido, pues ustedes se tienen que largar de mi casa. Yo no le voy a poner la denuncia ya a mi yerno. Yo sé que se va a volver a comportar bien. Bueno. Es que siempre es lo mismo. Lo mismo con esta gente. ¿Y a mi papi entonces quién lo suelta? ¿Ahí? No lo van a soltar, ¿cierto? Luchino, que se quede ahí, ¿sí? ¿Lo van a dejar ahí? Se lo van a llevar, listo, entonces se lo llevan conmigo. Sí, camine, nos vamos, suéltelo. Vamos, camine, se lo llevan conmigo. Entonces, ¿a dónde nos van a llevar? Camine. Sí, ¿a dónde? Espera, camine. Agradezcanle a la señora que decidió no ponerle el denuncio por los daños que hicieron en su propiedad. Pero mucho ojo, señores, porque no les vuelvo a pasar un solo escándalo. ¿Y esta vaina? Mamá, ¿y usted fue que se quifló? ¿Cómo se le ocurre defender a esta pecueca? Ya. Vamos, tan maravilloso es Tomás. Gracias, doña Rosalba, de verdad te agradezco mucho. Tú solidarías conmigo, ¿viste? De verdad. ¡Cho! Señor. ¿Que me perdona? ¿A qué perdona? Mamá, pasito, que me duele. Y le va a doler más donde le vuelva a poner otro dedo a una de mis nietas. ¿Soy yo? ¡Ay! ¡Pasito! ¡Anita! Venga, que quiero hablar con usted. No, señora, yo vengo a pagar mis cosas. Usted está como ocupada, ¿no? Sigan eso. No. Venga, lady. Quiero decirle una cosa, camine. Es que, venga, una cosa son los problemas que yo tenga con sus papás. Y otra cosa es que usted se vaya. Esta es su casa. Usted sabe que usted es mi nieta adorada y yo la amo mucho. ¿Se puede quedar aquí? ¿De verdad, abuelita? Sí. Usted, de verdad, que es muy ratica lo bien, ¿no? ¿Por qué hace esa cara de yo no fui? ¿No es que la acabo de escuchar hablar con mamá? ¿Decirle que si entonces nosotros no nos vamos, usted va a mandar a mi papá a la cárcel? No, si así. No, pero es que uno dice muchas cosas al calor de la calentura. ¿Cuál calor? ¿Cuál calor de qué? No, señor. Uno no le hace eso a las personas que uno quiere. ¿Sabe qué? No le creo nada. Y no me interesa tener en mi vida una abuela como usted, cizañera, mentirosa. Quédese con su casa. Sola, para usted, como le gusta. Quédese con su vago. ¿Qué tanto la quieres de bueno para nada? Quédese. ¿Y las China? ¿Y las qué? ¿Respetando? ¿Respetando qué? ¿Qué quiere? ¿Le enderezo la espalda o qué pasó? Pues ya. Quédese, mi hijita. No me vuelvo a hablar. Toca desdoblar las cajas que están debajo de la cama y la pieza. ¿Y tu mamá me dijo que si no nos vamos, ella me jode, cierto? ¿Mm? También buscamos al chico de la zorra. No, yo ya sé, madre, claro, por eso fue que ella no le dijo al señor agente que se aprovechara que yo tenía antecedentes penales. Por eso fue que no puso la denuncia, ¿cierto, tu mami? Claro. Y tú aquí, madrecita, con esta casa que es... Que tú la guerreaste, madre, tú la guerreaste, esta es tuya. Y ahora tener que regalarla... No, yo la voy a regalar, la mitad de esa casa es mía. Luis Eduardo, eso sí, no va a cambiar. Madre, pero tener que irnos para la calle ahora. Sí, ese fue el trato. No, madre, no es justo. Yo creo que lo mejor, ¿sabes qué? Me parece a mí que es que tú te quedes aquí. ¿Qué se dice? Después te pago que no he tenido cómo. Y yo solo por culpa mía, madre. Porque fue que, yo te digo, a mí se me salió el Gonzalo que yo llevo dentro y yo quería, ¿sabes qué? Eliminar a Manuel, era lo que yo quería. ¡No! Usted lo que estaba era defendiendo a Lady. Defendiendo a Lady, claro. Eso es cuestión de mi mamá, eso no es culpa suya.
Mi mamá está muy rata con nosotros, yo ya sé por qué es. ¿Por qué, madre? Gloria. ¿Habló con el man de la embajada? Sí, señor, la visa de doña Milena ya la cancelaron. ¿Y seguro que ese man es de fiar y que no va a abrir la boca por ahí? Mi coronel, este tipo es de toda mi confianza, no se preocupe. ¿Seguro? Seguro, mi coronel. ¿Qué llamada averiguó? Doña Milena no ha salido del país, por lo menos no por el aeropuerto. Y de la ciudad no ha salido tampoco por el terminal. Eso debe ser que la tonta está buscando papeles chimbos para salir del país. Háblese con los sapos que tenemos en el centro, que si la llegan a ver ahí, o si alguien busca papeles falsos, que le reporten a usted y usted me reporta a mí. R, mi coronel. Sí, mi amor, y si todo sale bien, aquí nos vamos a quedar un buen tiempo. Vamos a estar dejando de saltar de un lugar a otro, ¿yo? Tranquila, que yo entiendo que si estamos saltando de un lado para otro es para escondernos de mi papá. Y hasta ahora nos ha funcionado, ¿no? Porque él no está aquí. Yo me gané la lotería con usted, ¿no? No se queja, no me reprocha nada. Todo el tiempo me está dando ánimo. Usted ya es todo un hombre. Pero dígame de qué me voy a quejar, mamá. Que estemos donde estemos, estamos juntos. Yo estoy aquí para usted, ¿oyó? Y aquí nos va a ir muy bien, va a ver. A nadie le vaya a dar su apellido, ni le vaya a decir de dónde venimos, ni qué fue lo que pasó. Todo bien. Todo bien. Vamos. ¿Derecho? Sí. Yo voy a preguntar. Sí. Bueno, doña Carmen, entonces me hace el favor, me le manda saludos a las niñas, que se mejoren, que aquí van dos granadillas para ellas y este beleño para usted. Bueno, don Robert, muchas gracias. Que le vaya bien. No diga. Ay, Guaris, ¿qué hubo? Bueno, yo prefiero que me diga Milena, ¿sí? Ah, Milena, qué gusto. Rubén, ¿cómo está? Bien, bien, nomás de bien. ¿Sabe que me puse a pensar el otro día que estoy...? Disculpe, ¿la puedo tutear? ¿Sí? No me llamaste. Y yo me quedé... Mejor dicho, hoy sí no quiero que te me vayas, quiero que estés tranquila, que te tomes tu tiempo, o si quieres alguna bebida caliente, lo que quieras. Bueno, pues la verdad, yo sí me voy a quedar un tiempito pues hablando con usted y me puedo tomar lo que sea. La verdad, Rubén, es que yo lo estaba buscando. Claro. Sí, yo necesito pedirle ayuda. Uh-huh. Bueno, nosotros vinimos... ¿Nosotros? Le voy a presentar a mi hijo. Mucho gusto, Will. Mucho gusto. Yo soy Rubén. ¿Qué tal? Bien. Rubén, la verdad, nosotros necesitamos que usted nos ayude a buscar un lugar donde quedarnos. Bueno, por unos días, ¿cierto? Estábamos lo más de bien y ahora otra vez a la calle. Oh, madre, pero no se entristezca con usted misma, porque si no sabe qué pasa, madre, que comienza a dañar el concepto que tiene tú de ti misma. Se te baja la autoespina. No. Sí, es que yo ya no puedo pensar en otra cosa. Luis Eduardo, usted perdió clientes, ahora yo agarrada con esta señora. Cada paso que uno da. Pero madre, todo está bien, manecita. Marcelita la están operando en los Estados Unidos. Nosotros al aire libre, con tener toda la libertad. Morirse uno de hambre en la calle. Venga, señora, le advierto de una vez que mucho cuidadito con ir a vender la casa sin decirme. ¿Oye? No, yo no pienso hacer eso. ¿No? No me la conociera yo. Ser mi mamá no la ha impedido hacerme una marranada tras otra. Ya me la conozco. Y le advierto, no a manera de amenaza ni nada de esta cuestión, pero yo soy capaz de hacer lo que sea, cualquier cosa con tal de defender lo que es mío, que esta casa es mía y de mi familia. ¿Oye? Bien efectivo le salí, cucha. Su merced me trajo para que espantara a Gloria y a Lucho y mire, se lo saqué corriendo en par patadas. Sí, ya me di cuenta que me salió efectivo. Como ya terminó el trabajito que le mandé, quiero que se largue de mi casa. ¿Así es que me agradece? ¿Cómo así?
Usted es el que me tiene que agradecer a mí que le dé techo y comida cada vez que se va y se agarra con su mujer. Ah, pero mamá, por lo menos espera que me termine esta... No, ya le dije que quiero que se largue de mi casa. Quiero que se vaya, no lo quiero ver aquí. No quiero hablar con nadie. ¡Fuera! Todo bien, yo me voy, pucha. ¿Qué? Ya le dije que no me iba, pucha. Pero si vende la casa, espero mi cariñito. Porque es que los golpes cuestan. ¡Fuera de mi casa, vagabundo! ¡Adiós, pucha! ¡Responsable! ¡Ah! Bueno, yo sí quisiera hacerte una pregunta, claro, con todo el respeto que tú mereces. ¿Por qué yo? ¿Por qué si tú tienes problemas, acudes a mí? Porque yo no tengo a nadie. Así suena difícil de creer, yo no tengo familia, yo no tengo amigos, yo no tengo conocidos. Y bueno, yo me acordé que usted aquí en el barrio era la única persona que me trató con respeto, con consideración, a pesar de todas las cosas tan horribles que yo hice antes. No, claro, yo eso lo puedo entender lógicamente, pero yo sí quiero decirte algo. Y te agradezco que te abras y que tengas esa confianza para conmigo. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Cómo es que llegas así de primeras aquí, con un niño así de grande, ¿verdad? Sin tener dónde quedar. Dime, ¿qué pasa? Yo no le puedo contar ahorita, Rubén. De pronto más adelante sí le podría contar, pero yo necesito que usted confíe en mí. A pesar de todo, confíe en mí. Yo no he hecho nada malo. Yo no he matado a nadie. No, claro. Pero si usted no me ayuda en este momento, si usted no me da un lugar donde quedarme, yo... Pues yo no sé qué voy a hacer. ¿Tú necesitas ayuda? Tú llegaste al lugar indicado. Yo no te voy a bajar en la calle, no, ni me ha faltado. Ustedes se pueden quedar aquí por unos días. ¿De verdad? Rubén, mire, yo le prometo que nosotros no lo vamos a incomodar. Nosotros nos podemos... Pues hacer, no sé, en un rinconcito. Nosotros nos acomodamos, eso es lo de menos. No. Ay, pero ¿qué dices? No, ven, por favor, siéntate. No. Ni más faltaba. Tú te puedes quedar en mi cama. Con Wilson, lógicamente. A mí me reciben en otra parte. Wilson. ¿Eh? Venga, pelado. Dígame. Venga, entre tranquilo, que este va a ser su hogar por unos días. Siéntate cómodo, ¿bueno? Don Rubén, de verdad, muchas gracias, yo, de verdad. ¿Pero cuál don Rubén, hermano? No, Rubén a seca, yo soy un amigo más. Bueno, Rubén. Entre tranquilo, siéntase como en su casa, y hay mandarina, cumis, lo que quiera, hermano. Siéntase como en casa. Cuídese. ¿Rubéncito? No. ¿Llegó un hijo? Sí, señora. Un hijo. Nosotros tenemos contrato por una persona, ¿no? Sí, señora. ¿Y si su merced me empieza a llenar la pieza de gente, entonces ahí cómo vamos? Ah, no, doña Zenaida, no se preocupe, que yo le pago el servicio de dos. Será de tres, mijo. No, será de dos, porque es que yo no me voy a quedar en estos días, solo se van a quedar ellos dos. ¿Ah, sí? Sí, señora. Mijo, ¿y quién es esa muchacha? Porque yo que ella sepa, usted no tiene hermana. ¿Qué dice, doña Zenaida? ¿Don Luchito? Nosotros como los gitanos, no nos quedamos quietos en ninguna parte. Doña Zenaida. Buenjo. Te queríamos preguntar una cosa, madre. ¿Sería posible de caridad que nos alquile una piecita limpia para la familia? Claro, yo con antecedentes penales y la mamá de Gloria bien ratica otra vez para la calle, nosotros como los gitanos. Siempre hay como... No, este es el tuyo. Agárrate este. Venga, Luchín, es que yo quiero hablar con usted una cosita. Claro, dime. Mira, que imagínese que Milena Laguari volvió otra vez a la tienda. Entonces me empezó a hablar y no, y que esto y que lo otro. Y ahí, mientras hablábamos, ella me dijo, no, que estaba muy necesitada, que si yo le pueda colaborar, imagínese. Que si ella se puede quedar... 2 días en mi pieza. ¿Cómo le parece? ¿Y tú para dónde la echaste? Para la pieza. Ahí está con el niño. Con el niño, pobrecita, ¿no? ¿Y por qué te escogió a ti, Rubén? Pues la verdad, no sé. Ella dijo que yo en el pasado había sido una muy buena persona con ella, que yo era un excelente ser humano. Claro, claro. Mejor dicho, te portas mejor con ella y te metí a la mamá también ahí en la pieza. Sí, hasta ahí sí, no sé. El problema es que me tocó el corazón. Usted me conoce, ella me tocó el corazón y yo me volví una gelatina, hermano. ¿No es cierto? Entonces, yo, ¿cómo le iba a dar en la calle? Claro.
Ahora el problema es la nena. ¿Qué le digo a la nena? No, eso no tiene problema. Simplemente le dices, nena, mira, te quiero comentar. Yo tengo un problema, es que a mí me gusta que las mujeres me manipulen. Yo siento placer cuando... Lucho, hermano, o sea, póngase de lado, póngase en el lugar de la nena, a ver, ¿yo cómo le digo? Pues yo digo que no hay que decirle la... Mira, bueno, vamos a suponer, bueno, listo, yo soy la nena, entonces. A ver, dime todo como... A ver, yo soy la nena. Dale, como si yo fuera la nena. ¿Qué le digo a usted? Dímelo, sí, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? Lucho, pues no sé, ¿qué hubo, nena? Hola, ¿cómo estás, Duranito? Ah, bien. Nena, es que le iba a pedir un favor, yo quería... decirle, y no quiero que lo vaya a tomar a mal. Mi amor, dime, ¿qué es? Por eso, que es que Milena, ¿verdad? Milena, que ella es una bella persona, ¿sí? Está muy mal en este momento, no tiene plata, no tiene dónde quedarse, entonces ella me pidió el favor que si yo le puedo colaborar con ella para que ella duerma en mi pieza un par de noches. Perdona, mi amor, fue que no te entendí. ¿Que duerma contigo en tu propia pieza? Claro, pero como amigos, o sea, de pura caridad. Solo de caridad, sí. En tu pieza los dos, ahí. Ah, okay. No te preocupes. ¿Me pasa? Sí, sí, es como reacciona. Y mira cómo es de ordinaria, nena, mira lo que iba a hacer. No, ya. Ya la entendí. Hágame el favor, entonces, habla con Glorita. O no, mejor no hable con ella, porque si no, ella va y le cuenta a la nena. Yo diciendo mentiras, entonces. Vaya a ver. Lady, estas tablas allá. Señor, ese cuadro acá, ¿qué hubo? Sí, señor. ¿Cuándo se van a subir solas, no? Sí, madre. Permiso, ahí, mami. Al derecho. Al derecho, le dije. Qué belleza, pero la gente sí supervisa y no cargan ni esa cajita que está allá y la sube, ¿no? Uy, espere. Esa está como pesada. Venga, yo la ayudo. Ay, pues sí. Sí, qué calidad. Sí, gracias, porque sí está como pesadito. ¿Y a dónde lo llevo, qué? A la pieza que queda en la mitad del pasillo, la que está como feita con la gente. A ver si me hace el favor. Gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Es muy pesado? No. ¿Cómo que va? ¡Oye! ¡Pa mi gente buena! Ay, ¿dónde está la...? Buenas, ¿dónde puedo dejar esto? Ay, papito, colóquelo ahí, su merced, ¿quién es? Ah, mucho gusto, yo soy Wilson. Es que vi a la muchacha como encartada, entonces pues... Mamita, su merced, se pone al sarrito a cargar, ¿no le da pena? Ay, nadie lo amigo. No, tranquila, que me gusta ayudar. Ay, tan formalito. Vea, papi, yo soy Gloria, la niña Lady, mi niña. ¡Lucho! Mi esposo. ¿Qué más? ¿Lucho? Y el señor es Rubén. Rubén, sí. Claro, ya nos conocimos. ¿Lucho? Venga, es que vemos tanta presentadera, quiénes somos, para dónde vemos, qué queremos. Es que nos coge la noche y vamos a terminar durmiendo en la calle. Venga, pare, ayúdele. Claro. Ayúdele para... Venga, Nelson. Vaya. Venga. Muy formalito, Wilson, gracias. Venga, sí. No, pues, ay, mucho. ¿Cómo me vio? ¿Le conseguí ayuda? Madre. Glorita, ¿y qué me está tallando? ¿Dónde lo pongo? Sin saber quién la tiene allá, quién la recibió, madre, cómo llegó. Me rapaste el teléfono. No le rapé nada. Venía buscando que no adivinan qué. No le rapé nada. Llamaron de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Su merced habló con la niña? No me dejaron hablar con Marcelita. Yo que quería darle la bendición. ¿Cómo llegó la niña? No, llegó re bien. Dijeron que no, me han dicho. No, que no se mareó en el avión, que disgustó, que estaba bien. No, que de pronto no había llegado bien, eso se todo el día. Ya vio que llegó bien. Que mañana a las 8 vuelve a llamar a la tienda. ¿Vio que mañana a las 8 llama? Sí. Entonces, ¿a qué hora? Bueno, ahí sí me da pena con ustedes, pero hoy porque la nena y yo vamos a encontrar de una. 7:30 por tarde. Hacemos el tinto. Tomamos el tinto allá. ¿Dónde? ¿En la casa primero? No, en la tienda de Rubén. Ah, bueno, Marisita, listo. Sí, que vamos. Ay, fue madre, esposo. Espérese.
Yo me traje las llaves de la casa de mi mamá. Me va a tocar pegar para allá ahorita porque luego pasa algo y me echan la culpa a mí. No, madrecita, yo se las llevo para que no tengas que matar a tu mami. ¿Seguro, Lucho? Tómese el traguito, Rosalvita. Que creo que tenemos son motivos para celebrar. Ay, no, usted no se da cuenta que no estoy de ánimo. Es que me eché de enemiga a mi hija y a mi nieta. ¿Pero y qué? Esas son peleas pasajeras. No se achante, no se está... Más bien piense que a usted y a mí nos conviene que esta casa quede para nosotros dos. ¿O es que a usted no le hace falta tener un ratico a solas conmigo? Porque a mí sí. Yo extraño esos momentos que tuvimos, de verdad. Recíbame el traguito y verá cómo se le quita esa tristeza que tiene. Recíbalo. ¿En serio? Claro. Es más, voy a poner un poquito de música para que se alegre, ¿sí? ¿Le parece? Musiquita bien rica y podemos hasta bailar y todo, ¿sí? Claro, venga, venga. A ver, cambia esa cara, en serio. Es que yo la miro y se me arruga el corazón inmediatamente, venga. Lucho, ¿cuál fue su volteadera que no durmió nada? Oh, madre, sigue durmiendo. Monstruos, qué esposo, de la pensadera que de alguna manera vamos a salir adelante. ¿Cuántas veces no hemos salido adelante? No, madre, no es eso. Lo que pasa es que yo sé una cosa y mi cerebro me está diciendo a ver si te la cuento o no. ¿Qué fue? Tú sabes que la madre es el ser más precioso bajo la tierra, ¿cierto? Y así uno lo crea, pues la madre es un ser humano y tiene sus deseos carnosos, ¿cierto? No sé, tú sabes, Rosalba. ¿Qué fue? No, mi suegra, tu mami, ella la vi realizando sus deseos carnosos con Everardo. ¿Con Everardo? Con Everardo, sí. ¿Qué? ¿Cómo así, Lucho? ¿Usted qué vio? Pues que él se la estaba manipulando. ¿Qué? Sí. ¿Y qué estaba haciendo? Manipulándosela y él la hacía como con deseo. ¿Y ella qué hacía? Ella hacía, era. ¿Y qué me está diciendo, Lucho? No. Se están recochando los dos. ¿Recochando? Sí. No me diga eso, no me diga más, no quiero oír eso. ¿Pero estaban recochando o bailando? Era más recocha que baile. Oh, diga, ¿están dando eso? Bastante. No, cállese, no me diga más. Sí, pero... ¿Qué tal estos dos amangualados, semejantes aviones? No, madrecita, lo que pasa es lo siguiente. Es que yo creo que él era el que se la estaba manipulando. Tú sabes que tu madre es un poco ratica, eso lo sé, pero ella es inocente. ¿Inocente va a ser ella? No me crea boba, semejante abeja. Claro, yo sí sabía que ahí entre esos dos había gato por liebre. Estaba segura. Dios los hace y ellos se juntan. ¿Ve? Ninguno de los dos tuvo consideración de sacarnos a la calle a nosotros. ¿Y ahora juntos? Y no me haga pensarlo, yo mi mamá recochando con Everardo. Bueno, ese papeleo se demora, Rosalba. Es mejor que llevemos el poder de una vez a la notaría. Uy, Everardo, lo que pasa es que Gloria no me quiso firmar el poder. ¿Cómo así? ¿En qué habíamos quedado? Que usted la arrinconaba y ya. Pues sí, pero es que yo no fui capaz. Y cuando ya lo iba a hacer, pues entonces ella se me adelantó y me puso la condición que está bien, que ella se iba de la casa siempre y cuando yo no le pusiera el denuncio a Lucho, pero que ella no iba a renunciar a su parte de la casa. ¿Usted se está oyendo, Rosalba? ¿Se oyó lo que dijo? ¿Cómo es que hay condición? Ella no tiene por qué ponerle condiciones a usted. Usted tiene la sartén por el mango. No, ni crea. Es que ella también como que está enterada de que yo me fui a hablar con todos los vecinos para que vendieran sus casitas y todo y estaba como timbrada. ¡Pues peor! ¿Cómo es que timbrada? Si está timbrada, pues no va a joder el negocio porque va a tener el ojo puesto encima. Yo no entiendo su actitud, Rosa. ¿En serio? ¡No! A veces saca ese carácter que se necesita para estas cosas y otra vez se pone a pensar con el corazón y claro, la embarra. Bueno, pero ya, ni que esto fuera el fin del mundo, pues entonces, yo no sé, hágale ahí con lo de la firma, la certificación. No sé, no, ya no se puede confiar en nadie, definitivamente. Pero espérese un momentito. Es que, momentito. ¡Everardo! No, ¿qué, Everardo? Es que yo quería comentarle, hace rato que no voy al colegio, yo quiero volver. Sí, usted tiene razón. Mire, esto es un tema que podemos hablar después. Hablémoslo ya, de una vez.
Vea, tenemos una vecina que se llama Lady, ella estudia allá abajo. Y como que es barato el colegio, de pronto yo podría ir, ¿no? Mi amor, su papá lo está buscando y lo puede encontrar por el nombre. Pues no damos el nombre. Pero le van a pedir papeles. Nos podemos inventar algo, que están en trámite, cualquier cosa. Mire, dame un tiempo. Déjeme ver cómo lo soluciono. Bueno, pero me va a dejar ir a averiguar. No perdemos nada. Increíble, ¿no? Es que ese negocio sí va mejor de lo que esperaba. Y... uy, ¿se quemó? No, no. Y ¿sabe qué, mi Rubenchi? Pues yo siento que la plata ya se está viendo y que nos podemos ahorrar otro billetico si usted deja de pagar pieza ya en la pensión. Al fin y al cabo, ¿qué? Usted se queda aquí todas las noches, entonces tampoco es mucho el cambio, ¿cierto? Claro. ¿No va a comer? Pues estoy bien así. ¿Verdad? Bueno, a mí la idea sí me parece bonita, ¿verdad? O sea, me parece elegante. Pero entonces yo me pongo a pensar es una cosa, por ejemplo. Si yo me vengo acá, ya sería como para uno venirse del todo, del todo, del todo. Y yo creo que, pues, de pronto es mejor uno vivir como las etapas, una tras otra y después otra tras otra y así. Ay, pero que ni que fuéramos unos peladitos. Mire, los dos sabemos lo que queremos. Estamos seguros de lo que sentimos. Y hasta tenemos una empresa juntos. Mm. ¿Cuál es el problema, no? Pues que usted está pensando en el que dirá. ¿En el que irán? Nunca he pensado en eso. Entonces. No, pues. Pues sí. ¿Sí? ¿Sabe que sí? Es buena idea. Sí, yo voy a la pieza, la entrego y me vengo para acá. Sí, me parece bien. Venga. Uy, me parece re bien. Está bien bueno. ¿Sí? ¿Está rico? Disculpen, el consultorio de la doctora Graciela. Graciela. Aquí, en esta puerta. Sí. Oiga, Lucho. Sardino, ¿qué hace ahí bregando en la puerta de Rubén? No, es que le va a arreglar un televisor a Rubén. ¿Sí? Mami, vámonos, que la llamada de Marcela. ¡Lady! Los gringos esos con el tiempo son... ¡Mami! A John F. Kennedy le dijeron que lo posicionaban a las 5 de la tarde y a las 5 minutos ya era presidente. ¡No, camine! ¿Tú no esperamos a Lady? ¡Lady! ¡Lady! ¿Qué más? ¿Qué hago, Jason? Wilson, ¿será que yo la puedo acompañar al colegio hoy? A ver, sí, hágale. Ah, bueno. Eso, pero apúrese que voy tarde. Sí, señora. ¡A mí! Ahora usted solito. I want. I want. To speed. To speed. Luchi, la tienda. My daughter. I want. Ya, usted puede solito. I want. Mamá, papá, ¿qué hubo? ¿Qué se hizo? Mamita, madrecita. Soy como si estuviera aquí nomás. ¿Qué dice ser más precioso bajo la tierra? ¿Ah? Mamita, ¿cómo le fue con el avión? ¿Se movió mucho? ¿Qué? ¿Se asustó? ¿Ah? Estoy bien, estoy bien. Pues el avión se empezó como a mover y yo sí me puse un poquito nerviosa, pero bien, acá estoy. Y es que ustedes no se imaginan, todo es tan bonito, todo parece sacado como de una película, las calles son todas limpiecitas, este hotel es súper lujoso. Y me dejaron unos mecaticos lo más de ricos. Ay, qué bueno, mami, nos tenía el alma de un hilo, nos tenía pegados al techo pensando que la iba a recibir allá. Madre, quiero decirte una cosa muy importante. Que no se gaste la poquita plata que le dimos. Que no te gaste la poquita plata que te dimos. Que cuelgue. Sí, yo les cuelgo porque ya me tengo que ir para la clínica. Pero es que les quería contar que estoy muerta del susto. No, Marisita, si aquí tienes una familia colombiana que te apoya. Yo no necesito pasaporte. Y mamita, todo va a estar muy bien. Nosotros somos capaces de tocar son y apoyarla. Apoyarla siempre, sí, lo que sea. Que mi Dios me la cubra con su sangre. Con harta sangre, madre. Amén. Yo también los quiero mucho. Chao. Que Dios la proteja. ¿Qué dijo la niña? Ay, ¿bien? Sí, sí. Bien, yo creo, sí. Le va a ir, vea. Uy, es que la niña es la niña. Sí, sí, Dios lo oiga, Rubén. Buenos días. Buenos días, señora Nora. Siga, yo casi termino. ¿Dormiste bien? Te veo muy descansada. Uy, sí, señora, ¿cómo no? ¿Pudiste hablar con tus padres? Sí, ya acabo de colgar con ellos. Aquí no tienes que tender la cama. Hay gente que se encarga de eso. Ah. Ay, qué pena, es que yo no estoy acostumbrada a tanto lujo. Y es que mire, que hasta me dejaron una comida lo más de rico, unos mecaticos. ¿Usted quiere ya desayuno? Mire que estas galletas están buenísimas. Pero esta comida no es gratis. ¿Ah, no? No. Ay, qué pena con usted. Pero yo se lo pago, mis papás me dejaron unos billeticos. No, tú no me tienes que pagar nada.
Y tampoco te tienes que disculpar. Ven acá. Tranquila. Yo sé que todo esto es nuevo para ti y no quiero que te llenes la cabeza con preocupaciones. Hoy más que nunca tienes que estar calmada y tranquila, ¿vale? Sí, señora. ¿Ya estás lista? Sí, yo ya voy por mi chaleco y ya. Ya. Vamos, que el médico nos está esperando. Uno sin saber quién la va a operar, qué le van a hacer. Con lo nerviosa que es Marcela, Luis. Ay, no, si voy a hablar sola, camino sola, entonces. Es que mi cerebro me está diciendo cosas. ¿Cómo, Luchito? Don Anselmo, ¿cómo le va? Sí, Anselmo, lo más de bien. Vamos a hablar muy con ella, Clarín. Para eso se trabaja. Va a conocer la casa del presidente Kennedy. Un saludo. Mira cómo superó de bien el problema de la droga. Claro, con voluntad, güey. Lo que me da ironía lo que está haciendo tu mami y Everardo, manipulando a la gente del barrio. Nosotros también trataron de manipularnos. Nos sacó Everardo de la casa. No te dieron a ti que la mitad de la casa era tuya. Y están ahora preguntando a la gente, ¿tú vende? Y mi mamá, ¿por qué iba a saber que acaban de montar unos edificios? ¿Y por qué le están diciendo a la gente que no diga nada? Y toda la escondida, Glorita. Toda esa la escondida. Vamos a averiguar nosotros. Tomamos el día de hoy, nos ponemos a averiguar a ver qué es lo que está pasando, a ayudar a la gente. ¿El día de hoy? ¿Y quién trabaja? Marecita, te digo, el día de hoy te tomas una licencia. No te estoy diciendo que te salgas del comercio. Vas y preguntas con tanto. Yo voy por la caja de volar también. Y pregunto a los políticos que me ahorran. Decimos qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando en el barrio. Vamos a ayudar a la gente del barrio. Sí. Bueno, preciosa. Pues sí, ayudemos, ¿qué cara? Venga, pásame el dinero porque vas a estar en el barrio, mi amor. Para la gente. Viciosa, ¿no? Juicio. Lo siento, muchacho, pero sin documentos no lo puedo dejar entrar a estudiar a este colegio. Claro. Claro, yo entiendo. Lo que pasa es que a nosotros los documentos se nos quemaron en el incendio de la casa, junto con todas nuestras cositas. Nos quedamos sin nada. A mi mamá le tocó salir conmigo para otra ciudad. A mi papito también lo perdimos en ese incendio. Dios mío, terrible. Por Dios. Mire, voy a hacer una excepción. Empiece mañana, pero tiene que venir con un acudiente. Si viene solo, no lo puedo dejar entrar. Y lo que sí les recomiendo es que si no le envían rápido los documentos del otro colegio con las respectivas notas, le va a tocar esperar hasta el año entrante. ¿Entendido? Sí, señor. Pueden retirarse. Dios la bendiga, madre. Que estén bien, hermano. Oiga, Wilson, feo, ¿no? Veo lo de su papá. Si necesita algo, me dice, ¿no? Camine que vamos a llegar tarde. Venga, venga, yo le pregunto una cosita. ¿Usted me creyó todo? Es que era mentira, Lady. Obviamente yo me tenía que inventar una mentira bien buena, a ver, para que esa moja me creyera. ¿Es bobo? Señor, con esas cosas se juega. Pero relájese, cabrón. Relájese, ¿no? Se pone a chillar a la monjita y todo. Pues qué pecado la monjita. Me cago yo pensando que usted era la blanca paloma, mi hijo. Usted es peor que yo. No, yo soy bueno. ¿Sabe qué? Buena, pelado. Pero vuélvame a la serie, ¿verdad que sí? No, no. Camina rápido, vamos a llegar tarde. Hágame caer. No se le olvide el baño con sal marina. Bueno, gracias, muy formal. Siga, Lucho. ¿Qué se dice? No, yo intrigado porque veo que entran hombres y salen y yo dije, ¿pero qué fue lo que puso esta mujer aquí? ¿Una iglesia o qué? Siéntese. No, yo no. Porque fue que tú dijiste que me iba a ir bien en la vida. Fue por burlarse. Que no me está yendo mal, me está yendo perramente mal. Si se queda ahí de pie, no vamos a poder hablar con calma. Pero aquí uno habla es con
con Dios o más del diablo y brujería y todo? No, Lucho, yo no soy bruja. Yo recibo una información que está en el aura y la combino con la lectura del tarot. El demonio, claro. ¿Quiere que le lea las cartas? No, pero por la plata no se preocupe. Después me paga con un par de lustradas. Cartas. La carta es mala, ¿cierto? Es la muerte. Ay, siquiera. Y viene acompañada de esta carta que nos habla de un nuevo renacer. Que bien manejado puede traer cosas muy positivas, muy buenas. Puede venir acompañado de éxito, de reconocimiento, incluso de fama, Lucho. Sí. Sí. ¿Será? Es que yo más que todo, como de, ¿cómo te digo? Como de mala fama, ¿cierto? La gente aquí en el barrio habla mal de mí, pero fama de así, de fama de... No. El tarot no miente. Otra cosa es que usted no se quiera preparar para lo que viene. No, yo me preparo, claro. Y esa. Estas son sus hijas. Sí, sí. Pero la carta salió invertida. Eso nos habla de algunos problemas con ellas. A mis hijas no la meta en brujería. Son unos angelitos. Ya son de Dios. No todo el mundo es como usted. Yo estoy no creo en esto. De que me invente. Manipulando a la gente ahí para robarla.